Amigos, logramos estar formados aquí en lo que es el taller de Santa. Vamos a entrar a lo que son el espectáculo de luces. Vamos a ver qué tal nos va. Hay muchísima gente, vean. Bastante gente. Y eso que ya traemos los boletos, Solo 20 pesitos, amigos. Bueno, vamos a tratar de seguir caminando y ustedes seguimos grabando. Sí. Así es. Creo que esto es un caos, amigos. Y todo para entrar al espectáculo de luces. Ya logramos entrar, amigos, y es un caos aquí. No se vale, no hay un orden. Pero ahorita vamos a ver, es que toda la gente está muy a gusto, no avanza, no da oportunidad que los demás gente entre. Vean, pero esto creo que valió la pena. Ahorita les sigo grabando más adentro. Ya estamos aquí, amigos. Ahora solo hay que esperar que empiece el espectáculo de luces. Ahí está la Villa de Santa, Tlalpajahua. Vamos a esperar que... Vente para acá, vamos a ver. Ahorita vamos a esperar que empiecen las luces y seguimos grabando. Ya empezaron las luces, amigos. No todas, pero ahí van. Vénganse por acá, de ese lado hay lugar. No, no hay lugar, está bien lleno.
¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les pareció este pequeño video aquí de lo que fue la casa de Santa Claus aquí en Tlalpujahua, Michoacán? El pueblo de la Navidad Eterna. Muy bonito. Y por ahí les dije, sí, cierto. Solo cuesta 20 pesos aquí la cooperación para entrar a este bonito espectáculo. No le piden nada a Navidalia. Navidalia cuesta más de 500 pesos. Abusado ahí con el ayuntamiento. Pónganse la pila, ayuntamiento de Guadalajara. Aquí solamente 20 pesitos y es un espectáculo de primer nivel. Así que pues no me queda otra más que despedirme. Decirles que se suscriban. Activen la campanita. Denle like. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Pero será una próxima aventura. Así que nos vemos. Hasta la vista. Adiós.